Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Aprende en Casa. El día de hoy les tengo una sorpresa muy especial. Les voy a presentar a una nueva maestra que estará con nosotros todos los miércoles. Esta maestra va a darnos una sesión que yo creo que ya se imaginan de qué es, ¿verdad? Sí. Por cómo estoy vestida. Vamos a recibirla. Ella es Hapsiri. ¡Hola, Hapsiri! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte, Sohar! Bienvenidas y bienvenidos. Soy la profesora Hapsiri y estaré con ustedes durante las sesiones de educación física en Aprende en Casa. ¡Sí! Es muy importante que estés acompañado de un adulto, que realices las actividades y tengas toda la disposición para divertirte mientras aprendemos. ¡Sí! En educación física tenemos algunas reglas básicas. La primera es revisar bien nuestro espacio. Es muy importante que no haya objetos tirados que te puedan lastimar. Así que, como pueden observar, nuestro espacio no está despejado. Vamos a despejarlo, ¿te parece, Hapsiri? Así es muy importante que tengamos un espacio seguro y libre de objetos. Nuestra siguiente regla es usar la ropa con la que te sientas más cómodo. Y si tus zapatos tienen agujetas, asegúrate de que estén bien amarradas. ¿Las tuyas están bien amarradas? Están muy bien amarradas. ¿Las tuyas? No, las mías también. Perfecto. Si tú aún no sabes amarrarlas, solicita ayuda. Sobre todo, evita utilizar sandalias o zapatos incómodos durante nuestra sesión. Otra regla muy, pero muy importante es lavarnos las manos correctamente antes de iniciar y terminar la sesión. Y para eso tenemos el apoyo de nuestro amigo Ajolisto. ¿Te parece si lo vamos a ver? ¡Vamos a verlo! ¡Adelante, Ajolisto! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Guau, Ajolisto! ¡Qué buenos consejos! Los tomaremos en cuenta. ¿Listo, Hapsiri? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pongan mucha atención. En la sesión del día de hoy haremos movimientos que podemos realizar utilizando materiales que tenemos en casa. Recuerda realizar tu mayor esfuerzo. ¡Sí! ¡Ya queremos iniciar! Vamos a comenzar preparando nuestro cuerpo, pero ¡ay! Hay mucho polvo aquí. ¡Ay! Vamos a levantar nuestros brazos y estornudamos fuerte. ¡Achú! ¡Ay! ¡Otra vez ese polvo! ¡De nuevo! ¡Achú! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo ¿Otra vez? Te sientes? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Achú! Una última vez, ¿te parece? ¡Una última vez! Ay, estira muy bien tu cuerpo. Mucho mejor. Oye, pero me dio un poco de hambre. Se me antoja una ensalada. ¡Mmm!
¡Qué rico! ¿Cómo la vamos a preparar? Bueno, mucha atención porque nosotros vamos a imaginar que prepararemos una ensalada moviendo el cuerpo. En casa, junto con Sohar, cantarán la canción y realizarán los movimientos que yo realice. Repitan después de mí y acompáñame con las palmadas. ¡Venga! ¿Listo, Sohar? ¡Listo! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Ahora conmigo! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Que está de moda, que a mí me gusta! ¡Que está de moda y a mí me gusta! ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! ¡La lechuga! ¡La lechuga! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Que está de moda, que a mí me gusta! ¡Que está de moda y a mí me gusta! ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! ¡El tomate! ¡El tomate! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Que está de moda y a mí me gusta! ¡Que está de moda y a mí me gusta! ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! ¡El repollo! ¡El repollo! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Que está de moda y a mí me gusta! ¡Que está de moda y a mí me gusta! ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! ¡La zanahoria! ¡La zanahoria! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Que está de moda y a mí me gusta! ¡Que está de moda y a mí me gusta! ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! ¡La cebolla! ¡La cebolla! Ahora vamos a preparar todos los ingredientes juntos. ¿Listas, Sohar? ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Que está de moda y a mí me gusta! ¡Atención! ¡Preparar! La lechuga, el tomate, el repollo, la zanahoria, la cebolla. Para la siguiente actividad vamos a necesitar un globo o una pelota suave. ¿Lista, Sohar? ¡Vamos por él! ¡Lista! ¡Aquí hay! ¿Sirven estos? Perfecto. Vamos a golpear nuestro globo con diferentes partes del cuerpo, intentando que el globo no toque el piso. ¿Cómo te gustaría golpear el globo, Sohar? Podemos darle golpes con las manos así. Muy bien. Lo golpeamos. En casa, ¿cómo vas? Recuerda estar golpeando tu globo con manos. Bien. Recuerda que no debemos dejar que el globo toque el piso. Oye, Sohar, ¿y te parece si lo puedes golpear lento? Vamos a intentarlo. Ahí en casa, junto conmigo, lento. ¡Muy bien! Lento. Golpe lento. Lento. ¡Bien! ¿Y si fueran los golpes rápido? Tendríamos que hacerlos más pequeños. ¡Ay! ¡Me dio la cara! Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Lo bueno es que este material no nos hace daño. No nos lastima. ¿De qué otra manera te gustaría golpear el globo? ¡Ah! ¡Se me cayó mi globo! ¿Podemos patearlo? ¡Muy bien! ¡Buena idea! A ver. Vamos a intentar. ¡Ay! Muy bien. Le estoy golpeando con el pie. Perfecto. ¿Ustedes cómo lo harían en casa? Muy bien. Te lo paso. Gracias. A ver, vamos a hacerlo un poco difícil. Te voy a poner tu globo lejos. ¿De qué forma tendrías que desplazarte
para golpear el globo, pateándolo. Para poder patearlo, si está lejos, tengo que tomar vuelo, correr un poco y darle con el pie. Así. ¡Voy! ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, muy bien, muy bien. Muy todavía bien. No le atino, pero quizás conforme avancen las sesiones, tenga más habilidad. Así es, esto es cuestión de práctica. Muy bien. ¿Y si el globo estuviera cerca de ti? Si el globo está tan cerca de mí, ya no tengo que tomar vuelo. Ya puedo golpearlo casi directamente. Así. Muy bien. Fíjate acá, Siri. Mira. ¡Ah, verdad! ¡Bien! Muy bien, esa fue una muy buena patada. Vamos a poner nuestro globo a un lado, ahorita los vamos a volver a ocupar. Uh-huh. Y observas que en el piso tenemos una línea marcada. ¡Es verdad! ¡Ahí está! Muy bien, en esta línea quiero observar qué tipo de desplazamiento puedes realizar. ¿Pasando sobre ella? Ya sé. Podríamos caminar sobre ella poniendo un pie adelante de otro. Tengo una idea. Vamos a imaginar que esto es una cuerda floja. Puedes poner un pie enfrente del otro. ¡Uy, la cuerda floja! ¡Ay, Hapsiri! Como que me dan ganas de abrir así los brazos, no sé por qué. Muy bien, se llama lateral. Ponemos nuestros brazos laterales. ¿Y por qué me ayuda a pasar mejor si abro los brazos? Controlas tu cuerpo. Los estás separando. ¡Sí, es cierto! Muy bien. Puedo pasar mejor si abro los brazos. ¡Oh! ¡Ay, la cuerda floja! ¡Está muy alto ahí abajo! ¡Bien! ¡Excelente! Ahora vamos a imaginar que esta cuerda floja se ha convertido en una banqueta. Has observado las banquetas de la calle que tienen cierta altura. Uh-huh. Así que debes de controlar tu cuerpo para no caerte. ¿Te parece si ahora lo hacemos sobre nuestros metatarsos? Este desplazamiento es elevando nuestros talones. Entonces, ¿elevo mis talones? Sí. Y así ya estoy apoyando, ¿cómo dijiste? En metatarsos. Metatarsos. Muy y bien. Luego, un pie y otro... frente al otro, así. Ay, es. ¡Ay, es más complicado, Hapsiri! Es muy importante que cuides tu postura. ¡Derechita! Cierto, si pongo mi cuerpo derecho y abro mis brazos y respiro profundo, es más fácil. ¡Bien! Con cuidado. ¡Hapsiri! Lo estás haciendo muy bien, Sohar. ¡Casi caigo! ¿Y ahora se te ocurre que seamos gatos? ¿Mau? ¡Sí! ¡Mau! Esta va a ser la orilla de una pared. ¿Cómo se trasladan los gatos en la orilla de la pared? ¡Mau! Muy bien. ¡Mau! Y avanzamos. ¡Mau! ¡Sí puedes! ¡Tú lo puedes lograr! ¡Mau! ¿Ma? Sí, muy bien. ¿Ma? Bien. ¿Ma? Bien. ¿Ma? ¿Ma? Muy bien. ¿Ma? Excelente desplazamiento. Oye, se me ocurre que ahora lo puedo hacer saltando. ¿Y cómo harías tus saltos? Mucho cuidado para no caerme. Y con los pies juntos. ¿Ok? ¿Vamos a hacerlo? Así. Bien, con cuidado. Los desplazamientos hacia atrás deben de ser con mucho cuidado. Se me ocurre otro movimiento. Con un solo pie, como si estuviéramos recogiendo una flor, como una margarita. ¿Puedo observarlo? Sí. Mira. Voy así y allá hay una margarita. Y entonces, despacio, la recojo. Controla pero tu cuerpo. Pero con un solo pie, agarro mi margarita y te la regalo a ti, hija.
Muy bien, Sohar, vamos. Y voy caminando y con el otro pie, que no lo he hecho, encuentro una margarita. Esto cuesta un poco de trabajo, Hapsiri. Si necesitas ayuda, puedes tomar la mano de la persona que te está ayudando. ¡Ayúdame! Agarro una margarita y te la regalo también. ¡Muy bien! ¡Excelente! Estás controlando bien tu cuerpo. Eso es lo que quería observar. Ahora vamos a dividir nuestro espacio. Ya vimos que hay una línea a la mitad de nuestro espacio, ¿verdad? Uh-huh. Y hay un espacio aquí, hay un espacio por acá, hay un espacio por aquí, hay un espacio por acá. ¿Ya lo observaste? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el lugar que quieres ocupar? ¡Ese! Yo voy a trabajar de este lado. Este es mi espacio. ¡Perfecto! ¿En casa ya escogiste tu espacio? Ahora vamos a poner una regla. No puedes pasar del otro lado de la línea, ¿de acuerdo? Si no, estamos invadiendo su espacio. Vamos a utilizar nuestra pelota o nuestro globo. ¿Qué tienes en casa? Aquí hay una pelota suave que no nos daña si nos golpea. Perfecto, buen material. Vamos a lanzarlo a la persona con la que está trabajando con nosotros, así como Sohar está trabajando conmigo, y vamos a evitar que toque el piso, ¿de acuerdo? O sea, la vamos a atrapar. Muy bien. Allá. ¿Listos? Va. Una, dos, tres. ¡Ah! Muy bien. Te puedes desplazar también. Solo recuerda, no debemos de pasar la línea. Voy para allá. Ah, allá. De este lado. ¡Bien! Ahora del otro. Por acá. Muy bien. Vamos. Bien, ahora va para atrás. Oh. ¡Ay, qué intrépida! Yo también lo quiero hacer así. ¡Vamos! Wow. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y allá va! ¿Dónde está? Tú lánzalo, no yo te lo veo. ¡Y ahí va! Es como bailar. ¡Bien! ¡Ahí te va! ¡Bien, bien, bien, bien! Yo hice trampa porque te lo aventé muy rápido y sin ver. ¡Bien! ¡Y por acá va! ¡Oh, esa estuvo muy buena! ¡Yo también! Mejoraré con el tiempo. Yo tampoco la atrapé. Vamos, ¿de qué otra forma podríamos hacerlo? ¡Y oh, saltando! ¡Ah, oh, yo quiero! ¡Ahí voy! ¡Saltando! ¡Muy bien! ¡Y salto! ¡Ay! ¡Wow! ¡Casi pasas la línea! ¡Muy bien! ¡Un último saltando! ¡Bien! Y ahora con giro y lanzo. ¡Wow! ¡Con giro! ¡Giro y lanzo! ¡Wow! ¡Giro y lanzo! ¡Acá estoy! ¡Lo siento! ¡Te lo lancé muy lejos! ¡Wow! ¡Esto fue muy divertido, Hapsiri! ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué otra actividad haremos hoy? La siguiente actividad se llama Vaciemos nuestra casa. Consiste en lanzar la mayor cantidad de pelotas hacia el otro lado. Vamos por nuestras pelotas pequeñas. Oigan, si en casa no tienen pelotas, no se preocupen. Pueden hacer unas con bolas de calcetín. Eso sí, que estén limpios, ¿eh? Uy, ¿a ver, están limpios? Sí. Sí, están limpios. Te voy a dar unas pelotas pequeñas. Uy. También pueden ser pelotas de papel reciclado, ¿no? Muy bien. Ya. Solo recordemos que no sean tan duras para no lastimarnos. Y aquí. Ya están aquí todas las bolas. ¿Listas, Hojar? Uh-huh. A la cuenta de tres, vamos a agarrar las pelotas y las vamos a lanzar del otro lado de la línea. ¡Oh! Pero escucha. El sonido de esa alarma nos va a decir que nos detendremos. Y ya no podemos lanzar más pelotas. Vamos a hacer un intento. Oh, a ver, va a sonar una alarma así. Y ahí ya no podemos lanzar más. Nada. Perfecto. ¿Lista? Vamos a hacer primero este ejemplo para que en casa puedan observar cómo lo vamos a hacer. ¿Listos? Uh-huh. ¿Listos, Hojar? Uh-huh. Vamos a agarrar una pelota y la vamos a lanzar y luego tomamos otra y la lanzamos. ¿Lista? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Bien. Puedes ocupar las que tienes en tu espacio. Oh.
¡Vacía tu casa! ¡Vacía tu casa! ¡Bien! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Oh, mi casa quedó invadida! ¡Y tú no tienes nada! ¡Bien! ¡Esa es la idea! Que no tengamos ninguna pelota en nuestra casa. ¿Listos? Ahora ando junto con nosotras. ¡Invadieron mi casa! Para juntar las pelotas, vamos a ponerlas en medio de nuestras rodillas. ¡Oh! ¿Te ayudo? ¡Uy! De nuevo en medio. ¡Salto! Voy a ponerlos. ¡Bien, hogar! Esto lo mejoraré con el tiempo. ¡Bien! ¿Listas? ¿Listos? Sí. Puedes estar de pie también para poderlas lanzar. Ok. Una, dos, tres. ¡Me invaden! ¡Me invaden! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Me invaden! ¡La chicharra! ¡Ay! ¡Aventaste de a muchas! ¡Ah! ¡Bien! Ay, ya más parejo, ya más sí, parejo. Vamos a recogerlas. Ahora, gateando. Oh, creo que ya. ¡Listo, listo, listo! ¡Una más! ¿Lista? Sí, ahora lo voy a hacer de pie. Una. Dos. ¡Tres! ¡Sí! No, mejor con la mano. ¡Ay! ¡Alto! Muy bien, Soka. ¡Qué divertido! Muy bien, hiciste un muy buen trabajo. Wow, vamos a recoger nuestro material. Espera, Hapsir, es que me siento muy agitada y tengo mucha sed. Vamos a relajarnos. Primero hay que controlar nuestra respiración. En casa vamos a tomar aire por la nariz. Y exhalamos por la boca, sopla fuerte. Una vez más. ¡Sopla! ¿Más tranquila? Ay, sí, se siente mucho mejor. Me dio mucha sed. Si puedes tomar un poco de agua, es muy buena opción. Pero recuerda, sorbos pequeños. No tomes mucha agua, si no te va a doler el estómago. Y eso sí, si lo van a hacer, que sea con las manos limpias. Ya me siento mejor, Hapsiri. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a recoger primero nuestro material para la siguiente actividad. ¿Listo? ¡Vamos! Espacio despejado. En casa, para la siguiente actividad, revisa que tu espacio esté limpio. Listo, ¿qué vamos a hacer? Nuestra última actividad de hoy es un puente humano. ¿Qué? ¿De qué manera podemos hacer un puente humano? Te voy a mostrar. Vamos a colocar nuestras manos en el piso, nuestros pies en el piso, levanto las rodillas, bajo la cabeza y este es un puente humano. ¡Es verdad! ¡Es un puente humano! ¿Quieres intentarlo, Soja? Sí, sí, sí. Yo lo quiero hacer. A ver, ¿dijiste manos en el piso? Muy bien. Ya está. Elevamos nuestras rodillas, rodillas arriba, trasero arriba. Rodillas elevadas, trasero arriba. Cabeza abajo. Cabeza abajo. ¡Muy bien! ¡Ya estoy! ¡Puente humano! Nosotros vamos a pasar por debajo del puente. ¿De qué forma pudiéramos hacerlo? ¡Arrastrándote! A ver... Me voy a arrastrar. ¿Y si lo hago gateando? ¡Ay, creo que te voy a tirar! No. Tenemos que hacerlo... reptando. Al ras del piso. ¡Fin!
Pasé el puente humano. ¡Otra vez! Ahora yo. ¿Quieres pasar por debajo? Sí. Allá voy. Me tengo que arrastrar muy bien al ras del piso. Sí, si no me vas a tirar. Y adiós, puente. Mueve tus piernas. ¡Bien! ¡Uno más, tú! A ver, un poco. ¡Listo! ¡Rápido, que se cae el puente! ¡Se cae encima de ti! ¡Tú puedes! ¡Se cae! ¡Bien! Se te iba a caer el puente. ¡Sí! Sentí el puente arriba de mí. ¡Muy bien! Hoy realizamos desplazamientos que nos permitieron jugar. Sí, hicimos varios movimientos. Brincamos, golpeamos el globo, nos arrastramos en el piso y recogimos margaritas en un solo pie. ¡Oh, muy bien! Todas estas habilidades nos funcionan para realizar nuevas actividades. Por ejemplo, el equilibrio que hiciste de las margaritas nos ayuda a no caernos. ¡Ah! Con estas actividades y juegos lograrás desarrollar el control en los movimientos de nuestro cuerpo. ¡Sí! Al término de la sesión, es muy importante lavarnos nuestras manos y sobre todo hidratarnos. Comenta con tu familia lo que hicimos el día de hoy. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento para practicarla y platicas con tu familia en tu lengua materna? ¡Ay, Hapsiri! Muchísimas gracias. Estuvo increíble la sesión de hoy. Oye, ¿esto será todos los miércoles? Así es. Recuerda que debes de tener muy bien tu ropa cómoda, tu material, porque todos los miércoles vamos a tener la sesión de educación física. ¡Sí! ¡Educación física! ¡Sí! ¡Nos encanta! Por hoy hemos terminado con... ¡En sus marcas! ¡Listos a jugar! Educación física. Así terminamos educación preescolar. Continuamos con primaria. Pero nos encontramos muy pronto, ¿verdad? Así es. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós! Oigan, oigan. Hay que seguir moviendo el cuerpo, así que las y los invitamos a hacer la siguiente pausa activa. ¡Vamos, Hapsiri! ¡Mira! ¡Guau! ¡Wow! ¡Muy bien, Soja! ¿Tienes alguna duda? Contáctanos. Página web sep.gob.mx. Correo buzon.escolar@nube.sep.gob.mx. Facebook @sep.mx. Twitter @sep-mx. YouTube Canal SEP. Instagram @sep.mx. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55-36-01-87-20 con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.